Bienvenidos, bienvenidas, mis hermanos y mis hermanas, a sus programas Los Padres de la Iglesia y la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y recuerden que estamos analizando con todos ustedes las mujeres, el rol de las mujeres, la función que poseían las mujeres en la iglesia primitiva. Y en el programa anterior comenzamos a analizar un texto fundamental para determinar el rol de las mujeres, que es el capítulo 8, verso del 1 al 3 del Evangelio de Lucas, puesto que allí se citan tres mujeres por su nombre. Y dice el texto, y muchas otras mujeres, que son las que acompañaban a Jesús y le servían. Y decíamos en el programa entero que este género, el texto es un género literario, un sumario, el cual se puede entender como un conjunto de información breve y en cierta manera como independiente, que describe una situación prolongada o un acontecimiento que se repite durante un periodo indefinido de tiempo. Las mujeres están presentes incluso cuando no están específicamente citadas en el Evangelio de Lucas. La presencia de las mujeres en el contexto de la pasión está atestiguado por los Evangelios sinópticos como por el Evangelio de Juan. No podemos decir lo mismo si tomamos como punto de partida el ministerio de Jesús iniciado en Galilea. La única excepción es el texto que estamos analizando, que atestigua la presencia de las mujeres en el ministerio galileo de Jesús. La situación de las mujeres seguían a Jesús. En los otros evangelios la encontramos en el relato de la pasión según Marcos. Citamos, habían también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de Josef, Salomé, las cuales cuando estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. La noticia no está reportada en el Evangelio de Juan, que solo habla de la presencia de las mujeres en la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Marcos y Mateo hablan del seguimiento femenino desde Galilea solo en la conclusión de sus relatos, cuando describen los hechos de la pasión. Aquellas mujeres que habían acompañado a Jesús en su ministerio y que miraban desde lejos. La expresión evoca la difícil situación en que se encontraban las mujeres. No podían eliminar la distancia que las separaba de Jesús. Distancia que si por una parte indica su fragilidad, por otra parte destaca su adhesión al Maestro crucificado. Se encuentran distantes de aquello que han condenado a Jesús y también de los discípulos que según la tradición de Marcos huyeron después del prendimiento del Maestro. También Pedro, el único que lo siguió hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, acabó negándolo tres veces. En este ambiente hostil, las mujeres son las únicas que permanecen fieles en el momento de la prueba. Lucas nos informa de la presencia de las mujeres que seguían a Jesús muy pronto, después del Evangelio de la infancia, la narración sobre Juan el Bautista, las tentaciones de Jesús. De hecho, el texto analizado se encuentra situado dentro de la sesión dedicada completamente al ministerio de Jesús en Galilea. Pero esta no es la única mención del seguimiento femenino de Jesús en el Evangelio según Lucas. El evangelista se refiere a él en otras dos ocasiones, en el momento de su muerte y en el de la sepultura de Jesús. En esto coinciden con los otros evangelistas, todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Y después de la mención de José de Arimatea, insiste en ello, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro
y cómo había sido colocado su cuerpo, al regresar prepararon aromas y mirras y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. El nombre de estas mujeres no es revelada más adelante. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. A la luz de todo lo que acabamos de decir, nos debemos preguntar, ¿cómo es que Lucas es el único que nos informa sobre las mujeres en el seguimiento de Jesús en las primeras fases de su predicación? Es que los restantes evangelistas guardan silencio sobre el hecho. ¿Cómo es que el mismo Lucas, desde el mismo inicio del evangelio y luego en la pasión, no hace ninguna otra mención de estas mujeres que acompañaban a Jesús? Estos textos se convierten en una pista reveladora y al mismo tiempo en una huella de la memoria que nos indica y nos hace descubrir el camino. A partir del texto que hemos citado, se mencionan dos grupos de personas que acompañan a Jesús en el ministerio de Galilea: los doce y las mujeres. De los doce se nos dice solamente que estaban con él. Y de las mujeres, en cambio, el evangelista nos ofrece una información más extensa. En la actividad de la predicación itinerante de Jesús, Lucas ya nos informa del viaje de Jesús a Cafarnaúm, donde enseñaba en sábado. Después Jesús baja de la montaña, se detiene en una llanura donde cura la multitud y pronuncia su discurso, y va al pueblo de Naín. Lo mismo vale para los doce. Lucas nos ha recordado la llamada de Pedro, Santiago y Juan, la elección de los apóstoles. De este modo conocemos a los doce porque ya han sido mencionados información sobre ellos. En cambio, sobre el grupo de las mujeres, las cosas son muy diferentes. Lucas nos presenta la curación de la suegra de Pedro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la historia de la pecadora perdonada. Pero estas mujeres aún no nos ha dicho nada de ellas, ni como grupo, ni como miembros estables en el seguimiento de Jesús. Lucas, en el capítulo 8, verso del 1 al 3, no solo nos dice que había un grupo de mujeres muy numeroso y que junto con los otros discípulos acompañaban a Jesús en su misión itinerante, y luego lanza sobre el grupo de las mujeres que nos interpela, nos cuestiona la causa de este silencio. Sea como sea, la noticia es extraordinaria. Hay unas mujeres que han abandonado el hogar para seguir a un maestro itinerante. ¿Dónde se habían visto cosas semejantes en Israel? En tiempo de Jesús, las mujeres se encontraban excluidas de la vida social y pública. Su espacio vital era la casa. Su misión consistía en cuidar del marido y de los hijos. La instrucción religiosa, que era un valor muy apreciado en la tradición de Israel, estaba reservada solo a los varones, a los hijos. Las hijas no tenían la obligación de aprender la ley de Moisés, pero tenían que saber y vigilar lo que estaba prohibido. Los mandamientos llamados positivos, aquello que se tenían que cumplir, estaban reservados exclusivamente a los hombres. Algunos textos tardíos nos revelan la mentalidad patriarcal de una sociedad centrada exclusivamente en torno al varón, que alejaba a las mujeres de la enseñanza, porque era considerada muy peligrosa. Decía el rabí Eliezer, quien enseña la ley de Moisés a su hija, es como si le enseñase obscenidades. Es mejor quemar la ley que enseñarla a las mujeres. Y en otro texto leemos, una mujer no ha de aprender más que a utilizar el uso. Esta mentalidad tan alejada de la nuestra contrasta mucho con la manera inclusiva de actuar de Jesús.
que no hacía ninguna discriminación entre hombres y mujeres, y la cual atestigua la presencia insólita y revolucionaria de las mujeres en el seguimiento de su persona. María Magdalena, Juana y Susana, las tres mujeres citadas por su nombre en el Evangelio de Lucas, no habían sido mencionadas anteriormente. La única noticia que tenemos de ellas es en el texto del que hemos hablado, y seguiremos profundizando en el siguiente segmento, mis hermanos. No se muevan de su televisor. De la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso del 1 al 3, donde se menciona específicamente el nombre de tres mujeres y otras mujeres, un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio desde Galilea hasta Jerusalén. El nombre de estas tres mujeres, Susana, María Magdalena y Juana, no habían sido mencionadas anteriormente. La única noticia que tenemos es el hecho de que habían sido curadas por Jesús. Se trata de tres curaciones de mujeres que Lucas, no sabemos por qué motivo, no nos ha narrado. En tres ocasiones antes del texto analizado se nos dice que Jesús curó a muchas personas, sin indicar si se trataba de hombres o de mujeres. Cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos, donde Jesús, en los tres textos se hace referencia a muchas enfermedades y a los espíritus malignos que afligían a los enfermos. Enfermedades y espíritu inmundo son dos elementos que se encuentran también citados en el sumario que estamos analizando. En este punto surge una pregunta espontánea. ¿Las tres mujeres estaban presentes en otras circunstancias diferentes de las que el evangelista apenas nos ha citado? Cita tres mujeres y lo mismo ha hecho en otras ocasiones cuando elige a Pedro, Santiago y Juan, quienes están presentes en la transfiguración. Unos 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y lo mismo para indicar los únicos testigos de la resurrección de la hija de Jairo, al llegar a casa no dejó entrar con él más que a Pedro, Santiago y Juan, al padre de la niña y a su madre. Esto no puede ser una simple coincidencia, sino una intención del evangelista, donde probablemente Lucas pretende establecer un cierto paralelismo entre las mujeres más destacadas del grupo de mujeres seguidoras de Jesús y el grupo selecto de entre los 12 que tenía Jesús. La primera mujer citada es la Magdalena. María es la forma griega y latina del hebreo Miriam, que es un nombre muy común en la Biblia. María podía significar la amada del Señor, la enaltecida, la vidente, la señora. Magdala en griego significa Torres, una ciudad ubicada a la orilla occidental del lago de Genezaret, a unos 10 kilómetros de Cafarnaún. En el tiempo de Jesús, Cafarnaún era famosa por sus pescados. El hecho de que Lucas cite a esta mujer con la expresión la Magdalena, la distingue de las otras y a la vez da a entender que era conocida por la comunidad como una persona importante. Además del nombre y de la procedencia de Magdala, nos dice que de ella habían salido 7 demonios. ¿Por qué 7 demonios? En el mundo semítico de la Biblia, y también de otras culturas, egipcia, griega, el número 7 tiene un fuerte significado simbólico. Expresa un periodo de tiempo completo
Y la misma idea de totalidad. Recordemos el texto. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve y 7 veces te vuelve a decir me arrepiento, lo perdonarás. Donde el sentido 7 de la expresión se refiere a la relación proporcional entre mucho pecado y mucho perdón. Ahora bien, si analizamos la expresión a la luz de la antropología cultural, la expresión 7 demonios puede ser interpretada como una referencia a un caso patológico, ya que ha sido tratado antes, aunque sin éxito. El número de demonio daimon indica un caso cuyos síntomas, después de una mejora leve en la fase inicial, se han vuelto a repetir con más virulencia. Es el caso donde Jesús explica que la posesión por 7 demonios es un caso muy grave. Citamos, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vuelta por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al volver, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Al final, aquel hombre resulta peor que el principio. Según la teóloga Carmen Bernabé, el hecho de que María Magdalena se le expulsara 7 demonios, es probable que ella habría sufrido una recaída seria de una antigua enfermedad. Es probable que ella sufriera un estado de conciencia alterado que producía una disociación de su personalidad. Por el hecho es de que en el siglo I después de Cristo, la enfermedad no se trataba como una cuestión biomédica, sino una cuestión social, atribuida a causas sociales, no físicas. Y de la misma manera que el pecado supone una ruptura en las relaciones interpersonales, pecado y enfermedad normalmente van juntos. La petición de los discípulos de Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Para un israelita del tiempo de Jesús, la enfermedad se entendía como una desviación de las normas y de los valores de la propia cultura. Por consiguiente, María de Magdala, una mujer poseída por 7 demonios, era una marginada de la sociedad, una persona que vivía más allá de los límites, es decir, de los límites que establece la diferencia entre pureza e impureza, santidad y pecado, observancia e infidelidad. Juana es un nombre raro. Juana es la forma griega del nombre hebreo que significa el Señor es benigno. En el Nuevo Testamento es citado solamente por Lucas y siempre en segundo lugar después de María de Magdala. Fuera del Nuevo Testamento se menciona la presencia de la mujer del procurador del rey, Uxorus Regis Procutoris. Entre las mujeres que seguían a Cristo, en un pasaje del Evangelio de Marción transmitido por Tertuliano, el evangelista la menciona como Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Sabemos pues que era una mujer casada, que su marido tenía una posición inminente como funcionaria de Herodes. De los hijos que pudiera tener, el texto no habla. El texto griego utiliza la palabra intendente, administrador, gobernador, epitropos. Las funciones de este cargo no están muy claras. ¿Se trataba de funciones económicas o políticas? ¿Se desarrollaban en el ámbito privado o de la corte? Un dato cierto, Juana pertenecía a una clase social elevada. Esta condición de la mujer nos interpela. Y para poder seguir, debería haberse separado de su marido para poder ser seguidora de Jesús, suponiendo que aún estuviese vivo su marido. Durante periodo de largos tiempos y por tanto hubiera quedado fuera de su tutela. No sabemos si esta elección, probablemente traumática, la había tomado de acuerdo con su marido o no. Por otra parte, ella tendría que haber renunciado a la riqueza
y a las comodidades de la corte para seguir una vida incierta y precaria con el maestro. ¿Cuál podía ser la causa que la había empujado a tomar esta decisión? Del texto de Lucas se deduce que Juana había encontrado a Jesús y que había sido curada por él. Susana, el nombre de Susana significa lirio en hebreo y evoca a la protagonista de una narración famosa, Susana y los ancianos, que la encontramos en el capítulo 13 del libro de Daniel. De la Susana de Lucas no sabemos nada, salvo que pertenecía al grupo de mujeres que Jesús había curado. No tenemos noticia alguna de su familia ni de dónde procedía, como en los casos precedentes. Esta es la única vez que se es mencionada en el Evangelio de Lucas y en todo el Nuevo Testamento. No podemos olvidar que junto a estas tres mujeres con nombre propio, Lucas, como Mateo y Marcos, habla al mismo tiempo de muchas mujeres. Este adjetivo indefinido comporta la idea de cantidad, la realidad incluso numérica de las mujeres que rodeaban a Jesús era consistente y tenía características de una clara visibilidad. Estas mujeres eran visibles a los demás. Y el rol de las mujeres que seguían a Jesús junto con los doce formaba parte de un grupo de los discípulos de Jesús. Por tanto, eran discípulas de Jesús y del Maestro. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo programa. Que el Señor me le bendiga, me le llene de su gracia y le colme de sus alegrías.